Amigos avicultores, en esta ocasión les muestro que el día de hoy le estaremos dando orégano a nuestras hermosas aves de corral en su concentrado para alimentación. Como pueden ver, bueno, nosotros tenemos palo de orégano, entonces corté una rama, echamos tanto las hojitas secas como las que están verdes o las que están empezando a secarse, no importa. Igual todo esto se lo comen ellas. Entonces, recuerden que es muy beneficioso, se puede aplicar dentro de un margen más saludable, yo diría una vez cada 15 días, o sea, estamos hablando de dos veces al mes, pero igual si no está dentro de sus posibilidades, lo pueden dar cada que puedan, pero sí sería bueno por lo menos de una o dos veces al mes. Excelentísima alimentación. Entonces, como les decía, esto lo vamos a revolver en el concentrado, se les da de comer, lo comen súper bien, no hay ningún problema. Y bueno, les estaré grabando entonces cómo se ve revuelto en el concentrado. Aquí podemos ver, amigos avicultores, hemos echado bastante hojas de orégano, vamos a revolverlo en el alimento para darle de comer a nuestras aves, más que estamos en época lluviosa. Como ustedes saben, el día de hoy ha amanecido lloviendo bastante, entonces bueno, súper importante estar dando cosas, porque puede ser desde forrajes o productos comprados o muy buena alimentación, todo lo que sea beneficioso para nuestras aves. Recomendadísimo para época lluviosa, ajo con cebolla, bastante jugo de limón y naranja, podemos dar pimienta negra, podemos dar orégano y bueno, chile sería súper importante. Recuerden que el chile tiene 6 veces más vitamina C que no una naranja. Entonces, bueno, ahí le dejo a ustedes varios tips para que protejan a sus aves de corral. También muy importante es mantenerlas bien tapaditas. Bien tapaditas para que no se mojen, tampoco les peguen vientos fríos, porque recuerden que todo eso les da enfermedades respiratorias, principalmente como lo es el moquillo y el ahogo. Entonces, a tomar todos estos consejos por el bien de nuestras aves de corral. Y como les decía, pues sí, hoy amaneció aquí lloviendo bastante, así que vamos a dar un poquito de orégano en el concentrado. Igual se cuidan los animales, se vuelven a tapar. Entonces, preferimos mantenerlos tapaditos para que estén calienticos y en lo seco y evitar todas estas enfermedades que pueden ocasionar la muerte o un virus tipo plaga en nuestro criadero o nuestra granjita. Amigos avicultores, qué emoción. Seguimos en un segundo video echando gallina clueca. Así como lo ven, ya hemos seleccionado los huevitos para echar. Como pueden ver, hay de varios colores. Vean qué bellezas de bellezas. Tenemos huevos de marans, tenemos huevos de black, de gallina criolla ceniza, tenemos unos de leghorn, que es gallina ponedora. Tenemos unos criollitos verdes, bueno, en fin, va un poquito de todo, pero bien seleccionados. Como les decía, tenemos otra gallina clueca. En este caso, pues esta es una gallina criolla. Por ende, le vamos a meter 13 huevos, no muchos, no pocos, sino un número aceptable para que ella dé. Pues trate de sacar todo lo posible, ¿verdad? Igual saben ustedes que todo siempre lo dejamos en manos de Dios, que Él siempre nos bendiga y nos repare con lo que considera debe ser justo para nosotros. De igual manera, como les dije en el video anterior, estamos en época lluviosa, el clima está muy feo, no es recomendable sacar pollos en esta época, legalmente no es recomendable. Pero con un cuidado adecuado podemos hacernos de un par de pollitos y criarlos bien bonitos y saludables. Además de eso, en este video quiero, bueno, mostrarles número uno la gallina clueca, cuál es, a qué grupo pertenece o a qué núcleo. Y además de eso, mi mamá va a estarnos mostrando cómo hacer un nido de una pichinga. Acá en Costa Rica le conocemos como pichinga. No sé en sus países cómo le conocerán, pero más o menos
menos es como decir un tarro grandote donde mucha gente jala agua, echan gasolina, echan aceites, melaza, entre otros productos. Pero más o menos para que tengan una idea de qué se trata. Entonces quédense a lo largo de este video que va a estar bien bonito, lleno de mucha información, pues al hacer ideas nuevas de nidos nos va a estar ayudando a economizar mucho, reciclar, que es súper importante, y pues a improvisar con lo que tenemos sin estar gastando tanto dinero. Entonces, amigos, de verdad espero les guste un montón este video, les saque mucho provecho. No olvide dejar su like, suscribirse si no está suscrito a este hermoso canal y formar parte de Criadero Avícola Liz. Lo número uno que está haciendo mi mamá, como ven, bueno, tenemos una pichinga grandota, nosotros la usábamos para gasolina. Está mi mamá lavándola, está un poco deteriorada, pues la verdad que ya no la usábamos porque se le hizo un huequito y se le salía la gasolina. Entonces, buscando con qué aprovechar, hacer nidos e improvisar, entonces a mi mamá se le ocurrió esta idea. Y bueno, por supuesto lavarla para que del todo no esté tan fea, pues ya sus manchas por estar viejita, pues ni modo, pero por lo menos se le hace un poquito de limpieza. Entonces ahí les voy mostrando. Amigos, pues bueno, no sé si logran ver el dibujo de la puertita, algo muy simple, algo sencillito. Le dejamos esta franja porque, como saben, ocupamos que los huevos no rueden o que cuando nazcan los pollitos no se salgan. Y ahora vamos a trabajar con un machete para hacer la puerta. Entonces les voy grabando poco a poco. Y bueno, aquí quedé con la lengua afuera porque sí nos tocó hacer bastante fuerza. Ese bendito puñal, hace tiempos que no le he hecho filo, entonces pues imagínense, tuve que hacerlo a pura fuerza. Ahí está el pedazo que se le quitó. Tratamos que quedara una figura bonita, pero bueno, ya les digo, trabajando con un puñal que ni filo tenía, pues más bien mucho hicimos. Vean, lo número uno importantísimo, les decía, la franja para que no se salgan los huevos y no se vayan a salir los pollitos. Ahora vean qué oscurito queda por dentro. Le dejamos aquí donde antes llevaba tapa. Eso queda abierto para que tenga otro respiradero más la gallina. Y pues vean, amigos, fácil, sencillo y económico. Breves tips que compartimos acá en Criadero Avícola Liz para que todos ustedes faciliten tanto su trabajo como su economía. Y además de eso, logremos ayudar al medio ambiente reciclando, porque esto es reciclar. Y de paso haciendo casitas o nidos o jaulas, encierros, lo que a ustedes se les ocurre inventar, bien bonito y protegido para sus animales. Continuando con la idea del nido, mi mamá acaba de decir que le vamos a poner esta tabla, este pedazo de formaleta. Recuerden que era de lo que utilizamos para ponerle piso a nuestros gallineros cuando se hizo reparación. Les dije, es importante guardar cada pedacito de lo que sea, que tarde o temprano lo vamos a utilizar. Entonces, bueno, sin mucha hablada, podemos ver que esa tabla nos va a funcionar. Ponemos el nido encima. Bueno, ahorita ahí lo acomodamos bien. Y se clava acá por dentro para que quede bien macizo. Las gallinas no lo van a volcar. Va a tener mucha mejor estabilidad. Y bueno, en presentación pues se ve hasta más bonito. Amigos, costó un montón martillar y clavar aquí. Ese nos quedó súper bien, aquel quedó súper bien, ya este se nos torció y este también. Pero bueno, de 4 tornillos, 2 bien logrados, 1 y 2 mal. Pero lo importante es que sí quedó macizo, vean, no se mueve el nido de lo que es la tabla. Al final pues es lo que ocupamos. Ahora vamos a ponerle brucha a este nido. Vamos a marcar los huevos con la fecha, pienso que de mañana. No creo que la gallina se vaya a meter hoy mismo, ya que esta gallina es la segunda echada que le voy a dar. Y la primera vez pues no se metió a la primera, hasta que comprobó que pues los huevos eran para ella y no para otra gallina. Es muy divertido y bueno, cosas que pasas con algunos animalitos. Entonces acompáñenos a ponerle brucha a este nido y a continuar con este video. Ahora sí, vean,
Ya le pusimos una buena cama de burucha. Vean qué bonito, sencillo y económico. Vean qué acolchonadito. Y bueno, vamos a traer los huevitos. Vean qué bellezas de bellezas, amigos avicultores. Ya tenemos nuestro nido hecho. La verdad que no nos costó ni... Bueno, pienso yo que pudimos haber durado 5 o 7 minutos a lo más haciéndolo. Entre la lavada, buscar la madera, clavar la madera, hacer el hueco. En fin, creo que unos 7 minutos. Y vean esa belleza de huevitos. Qué tonos más hermosos. Ahora les voy a mostrar la gallina clueca para que conozcan cuál es. Y ahorita les vamos a estar llevando el respectivo nido a la misma. Vean nuestra gallina clueca. Esa es la gallina que nosotros le llamamos dálmata. Recién terminó de poner huevitos y se quedó clueca de una vez. Es esa blanca con pintas negras que anda ahí un poco miedosa. Ella está echada en esa esquina. Entonces vamos a traer el nido y ponerlo ahí mismo. A ver qué reacción tiene ella. Y ojalá, bueno, se nos quede. Se nos echa más tardar mañana. Pero vean qué gallina más bonita. Aquí podemos ver nuestra gallina clueca. Esta blanquita de tringues negros. Esta es la famosa dálmata. Ya saben por qué le decimos dálmata. Pues por su color tan peculiar. Y pues ya le pusimos el nido. Ya le pusimos el nido. Vean ahí donde está. Por acá está la famosa Stercy. Así se llama la gallinita. Observando qué es lo que estamos haciendo. Vamos a cerrar acá. Que no se nos vayan a... Ahí. Vamos a ver. Como pueden ver, es uno de los galpones nuevos que hicimos. Ahí está la gallina clueca. Por allá el nido. Allá quedó al fondo, justo en la esquina donde ella está clueca. Ahora a tener paciencia, a darle tiempo, a ver qué sucede. Ojalá sí se quede, ojalá le guste el nido, lo estrene. Y bueno, amigos, esto era lo que yo quería compartir con ustedes en este video. Les comento, ustedes dirán, ¿por qué si Criadero Avícola Liz tiene incubadora? ¿Por qué están echando gallinas? Si con gallinas es más complicado, tiene un sinfín de detalles. Amigos, desgraciadamente, en Costa Rica estamos teniendo problemas de electricidad. La institución encargada de brindarnos luz, pues nos están quitando la luz 3 horas diarias, o a veces en ese quitiponque, 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 también nos da miedo que se nos vaya a quemar la incubadora. Puede afectar, en realidad se puede dañar. No queremos perder huevos. Ustedes saben que para poner la incubadora pues hay que echar, ojalá, todo lo que se pueda para que quede bien, con buena cantidad. No vale la pena echar 5 o 20 huevos en una incubadora que abarca hasta 70 huevos. Entonces, pues son muchos los factores. Entonces, por esa razón, estamos aprovechando gallinitas cluecas que no salgan. De igual manera, no vamos a sacar mucho por el tema climático, que no es el mejor. No es la época correspondiente. Pero bueno, había que aprovechar a hacer contenido. Esto de hacer nidos pues es muy importante, son ideas muy buenas que yo quiero compartir con todos ustedes. Y bueno, unas camaditas de pollitos que nos nazcan, como siempre he dicho, no importa que sean poquitos, pero algo es algo, y todo siempre en manos de nuestro querido Dios. Ay, veo la gallina, veo a la gallina como media interesada, como viendo ahí qué es lo que hay. Vean. Voy a tratar de no hablar mucho para que ustedes observen el interés de estas gallinas. Como les decía, pienso que mañana ya ella estará bien echadita. Pero, oh, ella está muy muy interesada en ver qué es lo que sucede. ¿Qué es eso que está ahí? ¿A quién le pertenece ese nido? ¿O si es para ella? Porque está justo en el lugar donde ella pasa echada. Entonces, bueno, amigos,
Eso era lo que quería compartir en esta ocasión con ustedes. Espero les guste montones este video. Lo apoyen bastante. Recuerden dejar su like, compartir este video, comentar. Si alguno de ustedes quiere un saludo especial, con mucho gusto lo estaremos saludando en un próximo video. Muy contenta con los comentarios del último video que subí. Hay bastante gente interactuando, les agradezco un montón, qué bonito es eso. Recuerden invitarlos a nuestras redes sociales. Contamos con canal de WhatsApp, página de TikTok, canal de YouTube y con WhatsApp directo. Entonces, amigos, hay varias redes donde nos pueden encontrar como Criadero Avícola Liz. Saludos y bendiciones desde Costa Rica. Chau, chau.